Bien, voy a comenzar la clase porque solamente tenemos 40 minutitos, entonces quiero aprovecharla al máximo. Saben que los que no se hayan podido conectar en vivo, pues pueden ver la clase a través de mi canal de YouTube, así que muy probablemente ya lo estén viendo en mi canal. Primeramente, el tema de hoy, que es descubriendo mis chakras. Obviamente, este es un tema muy básico para las personitas que apenas están entrando a este mundo, conociendo el mundo de las energías, conociendo nuestros centros de poder. Así que me gustaría comenzar o partir desde allí. Claro que quienes están en el grupo de masterclass gratuitas conmigo saben que iniciamos con clases de tarot y los pueden ver en el canal de YouTube. Mis cursos, bueno, mis clases anteriores pues trataron sobre tarot. Los chakras no se deslindan del tema del tarot. De hecho, va a llegar un punto en el que, habiendo entendido primeramente las bases acerca de los chakras, vamos a poder hilar estas primeras clases o este conocimiento que vamos a adquirir o que van a adquirir acerca de los chakras con el tarot evolutivo, ¿vale? Entonces, bueno, me presento. Bueno, pero antes, bueno, mis chakras, desarrolla tu máximo potencial conociendo tu poder nato. Y logra un equilibrio sano en tu vida para alcanzar tus sueños y tus metas. Así de simple. Bien, pues como cada día en el temario, en realidad no lo desglosé tanto, vamos como de un tema al otro, pero vamos a saber qué son los chakras, qué emociones rigen, más que qué emociones rigen los chakras, es qué emociones. Pues sí, se encuentran, ¿no? En cada chakra o en cada centro de poder, ¿qué pasa si están desequilibrados? Y vamos a ver también cómo limpiarlos. Esto es como hablar un poquito de todo, porque el tema de los chakras, pues es bastante profundo. En 40 minutos no podríamos hablar de un tema tan extenso, pero sí vamos a empezar con las bases, empezar conociendo qué son esos chakras, vamos a descubrirlos. Muy bien, pues me presento, yo soy, mi nombre es de pila es Dominic Bailac, pero en redes sociales, o más bien mi nombre brujil es Adamaris Witch, por eso es Witch. Soy maestra Reiki amplificada a nivel beta y nivel alfa, no lo había mencionado antes, pero es beta y alfa. Tengo los símbolos de Reiki Usul, Reiki Angelical, Reiki Irónico y Reiki Karuna. Soy tarotista, claro, lectora de registros akáshicos, soy medium y también hipnóloga. Y bueno, desde mi despertar espiritual me he dedicado a estudiar, aprender, soltar, desarrollarme, evolucionar, encontrando así mi propósito de vida, que es ayudar a las personas en su proceso de despertar espiritual y autoconocimiento. Hago contenido para YouTube y trabajo como terapeuta holística. Bien, pues comencemos. ¿Qué son los chakras? Los chakras son los centros de energía o los centros de poder del cuerpo. Están ubicados, seis de ellos, dentro de nuestro cuerpo a lo largo de la columna vertebral, comenzando en la base de la columna con el chakra raíz y nos vamos subiendo hasta llegar al chakra número 7 que se encuentra en nuestra aura, en nuestro estado áurico. No está dentro del cuerpo. Los chakras coinciden con una glándula del cuerpo físico y en cada uno de ellos se irradia un color, o cada chakra tiene un color determinado, que ese es el color que rige cada chakra. ¿Bien? Tiene un color y una energía en específicos. Dado que cada chakra se relaciona con aspectos espirituales, emocionales, psicológicos y físicos, específicamente, claro, de nuestro ser, puedes conducir cuando están desequilibrados, cuando están sucios, cuando están bloqueados, a trastornos físicos, psicológicos y emocionales. La conciencia y el equilibrio de estos centros de energía, cuando están limpios, equilibrados, no están taponeados, digámoslo así, cuando fluye la energía, se cree, y más allá de la creencia está bastante comprobado, no científicamente, claro, esto no es científico, pero
se ha comprobado y cualquiera puede comprobar cuando se hace una limpieza de chakras cómo su vida mejora. Si hay enfermedades, las enfermedades desaparecen porque la enfermedad es un síntoma de lo que realmente está mal. Y cuando nosotros enfermamos físicamente es porque la enfermedad o lo que causó la enfermedad viene desde nuestras emociones, muchas veces, desde nuestra energía. Bien, pues vamos a comenzar aprendiendo qué es el chakra, bueno, más bien por el chakra número uno, que es nuestro chakra raíz, o su nombre, me parece que está escrito Muladhara. Así se llama nuestro chakra raíz, Muladhara. Y este se encuentra en la base de la columna, entre nuestros genitales y el ano. En ese espacio de piel, bueno, ahí se encuentra nuestro chakra Muladhara o chakra raíz. A este chakra se le otorga el color rojo, más bien irradia el color rojo, ¿ok? Y representa el elemento tierra, es lo que nos enraiza a la tierra, ¿sí? Se caracteriza por emociones de supervivencia, de estabilidad, de ambición, de autosuficiencia. Nuestro chakra raíz, cuando está equilibrado, cuando está vibrando en su todo, recordemos que todo, todo en esta vida, todo en esta existencia es dual. Nosotros somos seres duales y todo, todo en nuestra vida, en nuestros cuerpos, en la energía, también lo es. La dualidad existe en todo, así que, al menos en esta realidad. Así que nuestros chakras también son duales, como todo. Cuando el chakra está vibrando en su dualidad de luz, este chakra nos brinda energía, entusiasmo. Vibramos alto porque nos da esa energía que necesitamos, ese entusiasmo desbordante para poder actuar y hacer las cosas como si fuera algo, con esa pasión, con ese entusiasmo. También nos da pasión, nos da amor, ¿sí? Cuando el chakra está en su dualidad de luz, cuando está equilibrado, nos da amor y nos da ese entusiasmo, esa alegría de la vida. Pero cuando el chakra se encuentra desequilibrado, se encuentra taponeado, se encuentra en su dualidad de oscuridad, es todo lo contrario. Podemos caer en depresiones, podemos caer en iras, o sea, enojos muy fuertes, estar airados todo el tiempo, estar con un coraje, con una energía de enojo muy alta. Podemos también ser pasionales, pero caer en el extremo ya de la lujuria, en emociones desenfrenadas. Y por supuesto que también esto recae en enfermedades, las enfermedades físicas que puedan llegar a presentarse cuando el chakra está alterado, son infecciones en los genitales, también puede ocasionar otro tipo de enfermedades que están relacionados pues, también con la base de la columna, por ejemplo, nos da rigidez, también de mentalidad, entonces es mejor estar siempre en equilibrio. Pero bueno, ¿cómo consigo limpiar ese equilibrio de mi chakra raíz? En general, con todos los chakras es lo mismo. Algunas de las prácticas que podemos hacer para equilibrar estos chakras, nuestros chakras, o por lo menos los siete principales, después vamos a hablar más, sería con la práctica de yoga. De hecho, quien se interese por una buena práctica de yoga puede entrar aquí al grupo. Tenemos una maestra muy linda, la maestra Lupita, que tiene su propio grupo de WhatsApp, en donde muy amorosamente nos brinda clases gratuitas de yoga. Así que quien quiera puede unirse a su grupo. Lupita, puedes poner tu grupo de yoga en el grupo de masterclass gratuita para que más personas se unan y puedan estar practicando yoga. Limpieza con energía Reiki, su servidora, soy maestra Reiki, me dedico a eso todos los días, me encuentro con personas que tienden a tener los chakras equilibrados. Es que esto lo tenemos todos, ¿no? Para tener todos los chakras en equilibrio siempre, pues prácticamente que estás alcanzando un nivel muy alto, casi de iluminación, porque tú sabes el trabajo de los chakras, pero es que el trabajo con los chakras es diario, diario, es como lavarse los dientes. Y dime,
tú trabajas tus chakras todos los días, a lo mejor tu personita que estás más avanzado en este tema, trabajas tus chakras todos los días, no, la verdad es que somos muy pocas las personas, y aun quienes ya sabemos, a veces la constancia o la disciplina para hacerlo no dan a veces o el tiempo, la desorganización o la pereza simplemente para estar haciendo lo que uno tiene que hacer para estar limpiando y tener en equilibrio nuestros chakras. Bien, los alimentos ricos en energía tierra, que esto ya es un tema pues aparte, pero también si les interesa saber cuáles son los elementos o los alimentos que tienen energía tierra para equilibrar nuestro chakra muladhara, pues déjenmelo en los comentarios o déjenmelo en el grupo para que yo prepare una clase y les enseñe cuáles son esos alimentos que tenemos que comer para que nuestro chakra quede equilibrado. Muchas veces no se relaciona la alimentación con los estados psíquicos o los estados de humor o los estados energéticos, pero la alimentación tiene absolutamente todo que ver con nuestras emociones, porque recuerden, nuestro segundo cerebro está, o nuestro cerebro emocional está en los intestinos. Entonces, cuando tú comes mal, pues es lógico que vas a tener esas emociones desbordadas, esas emociones que te llevan a picos extremos de una u otra emoción. Pero bueno, ese es otro tema, lo veremos después, si les queda así y les interesa. Otra opción es la meditación, que también te va a ayudar para armonizar, equilibrar, limpiar tus chakras. Bien, continuemos con el chakra sacro o Swastihana. La verdad es que tiene nombres bien complicados, por algo es chakra sacro también. Nunca lo llamo con su nombre en sánscrito, está bastante complicado, es Swastihana o algo así. Bien, el chakra sacro lo tenemos arribita del chakra raíz, en nuestro sacro, es el segundo chakra, lo rige el color naranja, se ve como amarillito, pero es el color naranja. Y este chakra, cuando está armónico, cuando está equilibrado, nos da felicidad, nos da ese sentimiento de felicidad, de armonía, nos da salud, rige nuestra salud. También cuando este chakra está equilibrado, nos sentimos que irradiamos emoción, o sea, emoción literal, de estar emocionados. Nos podemos estar sintiendo con deseos de hacer las cosas, con deseos de tener una práctica nueva, de crear algo, nos ponemos creativos, nos ponemos como niños, como es un niño cuando se está divirtiendo, cuando está jugando, cuando está creando. Pues es lo mismo, cuando nuestro chakra está equilibrado, está en la luz, su luz irradia fuerza, irradia creatividad, irradia salud, irradia emoción. Pero la dualidad, cuando el chakra está desequilibrado, está taponeado, está sucio, nos puede traer enfermedad. Por ejemplo, también podemos estar carentes de energía, porque es este chakra de la energía, ¿vale? Entonces, cuando lo tenemos desequilibrado, pues nos sentimos carentes de energía, nos sentimos desequilibrados. Podemos incluso caer en la depresión, porque es el chakra de la felicidad, así que podemos caer en la depresión. Podemos estar también obsesionados con pensamientos sexuales. Uh-huh. También te puedes volver una persona manipuladora, te puedes volver una persona insatisfecha, pero cuando está totalmente equilibrado, pues es todo lo contrario. Lo mismo para poder limpiar este chakra, que este, pues, se encuentra, digamos, en el área sacro, es con yoga, lo mismo, con energía reiki, con meditación, pero también este chakra lo rige la energía del agua. Entonces, los alimentos que tú vas a estar consumiendo durante el tiempo en que tu chakra a lo mejor está demasiado sucio, demasiado desequilibrado, demasiado enfermo, necesitas trabajar esa parte de este chakra, bueno, te vas a enfocar un poquito más en los alimentos con energía de agua, para que tu chakra se llene de vitalidad, de energía, se limpie, se equilibre y todo en tu vida vaya pues a mejor. Bien, continuemos. El tercer chakra, que es manipura o plexo solar, este es el chakra que rige la riqueza.
la abundancia. Bien, este chakra se encuentra entre el ombligo y la parte inferior de la caja torácica, o sea, por aquí arribita más o menos. A este chakra lo rige o irradia el color amarillo y se caracteriza por su energía, por emociones, como cuando está en desequilibrio, nos gana el ego, la ira, la agresión, la manipulación, puede manifestarse físicamente con problemas digestivos. ¿Tienes problemas digestivos? ¿Cómo estás en También puedes tener problemas hepáticos, problemas de diabetes, a nivel emocional, podrías tener depresión, podrías tener falta de autoestima, podrías estar cayendo en el perfeccionismo, en el coraje, mucha ira, pero al estar equilibrado, pues uno se siente enérgico, seguro, productivo, concentrado, la abundancia fluye, primeramente la abundancia fluye. A ver, muchas personas piensan que para ser espirituales hay que ser pobres. Nada más erróneo que eso. Y ese pensamiento es una creencia limitante. Es una creencia que pues traemos muchas veces arrastrándola de generación en generación, que si tú quieres ser bueno, que si tú quieres ser abundante, pues no puedes ser rico, entonces ¿cómo vas a ser abundante? Y no confundamos, pese a que es el chakra de la riqueza, porque la realidad es que el dinero es muy espiritual, para ser abundante no quiere decir que vas a ser rico. Ajá, no confundamos, porque una cosa es la riqueza material y otra cosa es la abundancia, ¿sí? Podemos ser ricos materialmente, pero no ser abundantes. Por ejemplo, puedo tener dinero, pero puede ser lo único que yo tenga. Puede que yo no tenga salud, que yo no tenga amor, que yo no tenga familia a lo mejor, que no tenga realización, aunque tenga dinero. Bien, entonces, tampoco quiere decir, o sea, no confundamos con el dinero no lo es todo. No lo es todo, pero bien que compra muchas cosas, ¿verdad? La comodidad, por ejemplo. Entonces, esta parte es un poco delicada, porque tendemos a confundirnos mucho, ¿sí? Pero bueno, me refiero a que la abundancia es que tú vas a tener dinero, tú vas a tener amor, tú vas a tener salud, te vas a sentir realizado, te vas a sentir bien en todas las áreas de tu vida, en la parte espiritual, por ejemplo, también, y no nada más en una sola cosa, o que seas muy espiritual y no tengas dinero, o tengas amor, no tengas familia, o que tengas amor, pero no tengas confianza, fe en lo divino, o lo de arriba, espiritualmente, y no tengas dinero, o sea, etcétera. Siempre va a haber un desequilibrio. Cuando nuestro chakra está totalmente equilibrado y mucho trabajo de fondo, llega esa energía. Este chakra, aparte, ya sabemos, el yoga, el reiki, la meditación, los alimentos ricos en energía de fuego, ¿sí? Energía de fuego para que nuestro chakra se equilibre. Cuarto chakra, anahata o chakra corazón, ¿sí? Lo tenemos ubicado, pues obviamente aquí en el corazón. Y este chakra, cuando está desequilibrado, tenemos problemas de presión arterial, tenemos problemas de balance, estamos todo el tiempo, o sea, desequilibrados, ¿sí? Tenemos también problemas emocionales como la ira, la falta de confianza, ansiedad, celos, miedo, mal humor. Tenemos también problemas físicos pues, relacionados con el corazón, con la sangre. Por ejemplo, las varices son un problema de chakra raíz, de chakra corazón, perdón. La hipertensión es un problema de chakra corazón, los soplos en el corazón, etc. Todo lo relacionado al corazón físico, pues por supuesto, está relacionado con el chakra corazón. También la falta de empatía, la falta de amor, es un desequilibrio del chakra corazón.
Y todo lo contrario, cuando el chakra está armonizado, está equilibrado, pues estamos motivados, somos amigables, somos empáticos, nuestro corazón, pues, por supuesto que va a estar súper bien de salud, podemos tener compasión, podemos ser afectuosos, optimistas, amigables, comprensivos, empáticos, etc. ¿Bien? Porque este es el chakra del amor. Y bueno, para equilibrar también este chakra, tanto al estómago, ¿no? ¿Cómo era allá adentro, no? Y no me podían decir, no te preocupes que tú te vas a ir. A pesar de que todo así me decían, nosotros sabemos que eres inocente, porque me trataban. Perdón. Bien, para... Me distraigo. Tanto el estómago como al corazón lo rige la energía del fuego y los alimentos ricos en... que también lo rige el fuego, la energía del fuego, pues son los que van a ayudar a nuestro chakra a equilibrarse. Quinto chakra, nuestro chakra garganta, Vishuddha o chakra garganta. No soy muy buena pronunciando algunos de los nombres de los chakras, son bastante complicados, pero Vishuddha o chakra garganta está ubicado pues aquí en la garganta. Su color que irradia es el color azul, ¿sí? Su energía es azul. Y este quinto chakra está totalmente relacionado con la glándula tiroides, ¿sí? Aquí, si tu chakra está desequilibrado, está desubicado, está sucio, está taponeado, vas a tener problemas en la glándula tiroides sí o sí, ¿sí? Porque es ahí, o sea, totalmente acorde con ese chakra. ¿Qué pasa? Cuando tú no hablas las cosas, cuando no tienes esa fluidez para hablar, para expresarte, para comunicarte, te comienzas a tragar todas esas palabras que quisiste decir, este chakra se empieza a bloquear, se empieza a desequilibrar, comienzas a tener problemas en todo lo que es la respiración, ¿sí? Pulmones, nariz, laringe, faringe, garganta, totalmente, la tiroides, comienzas a tener problemas de amígdala, comienzas a tener todos estos problemas, empieza a doler la garganta, que me duele aquí, que ya me duele acá, que se me inflamó, que no sé qué, te quedas sin voz, ¿qué está pasando? Te quedas sin voz, ¿qué te tragaste? ¿Qué no dijiste? Por eso te quedaste sin voz, por eso te pegó en la garganta, vas a decir, no, es que hablé mucho, qué sé yo. No, ¿qué te estás tragando? Por supuesto que no vamos a ir por la vida diciéndole a todo mundo lo que pensamos sin filtro. No, no se trata de eso. Hay formas para trabajar cada uno de nuestros chakras, aparte del yoga, aparte de la energía reiki, aparte de la meditación, aparte de consumir alimentos ricos en energía metal, que es el caso para las vías respiratorias, para los pulmones o energía metal. La energía metal son todos los alimentos minerales. Los que contengan mucho mineral, hojas verdes, brócoli, las manzanas, tienen bastantes minerales. Las sales, no sal del Himalaya, porque la sal del Himalaya es muy seca y puede llegar a deshidratarte, sobre todo si la usas en exceso. Pero cuando estamos trabajando la energía de los pulmones o del chakra garganta, podemos usar un poquito más de salecita de la que acostumbras, para equilibrar los minerales. Y si no toleras la sal, bueno, entonces hojas verdes, manzanas, algunas semillas. El arroz integral, por ejemplo, bien cocidito, bien blandito, la avena bien cocida, la avena no se come cruda, recuerden. Pero ahí ese ya es otro tema. Como dije, si les interesa la clase de alimentación para equilibrar nuestras fuentes de poder, la puedo dar. El chakra garganta, aparte de regir nuestra tiroides, representa la inspiración, la expresión, la fe, la capacidad de comunicarnos. ¿Cómo te comunicas? El desequilibrio, pues ya lo he mencionado, te puedes a nivel físico, pero a nivel emocional es una persona tímida, una persona tranquila, una persona, aunque también da la sensación de ser un poco débil o tener la incapacidad para expresar sus pensamientos, pues es alguien que le cuesta comunicarse cuando ese chakra está desequilibrado. Bien, pero una persona con el chakra garganta bien equilibrado se va a saber comunicar, se va a saber expresar, va a tener su energía, va a tener
esa expresión, vaya, ¿no? Para comunicarse. Bien. Continuamos. Ya no sé cuánto tiempo llevo. No sé cuánto tiempo me falta. Bueno, no me avisa. Chakra Ajna o chakra tercer ojo. El chakra Ajna o tercer ojo está ubicado aquí, entre ceja y ceja, pero adentro, en donde está nuestra glándula pineal, ¿sí? Es de color azul índigo, o morado, podríamos decir, violeta, morado. Y este chakra, no todas las personas lo tienen como despierto, digamos así, o desarrollado. Es un chakra que se encuentra evolutivamente menos desarrollado, y sobre todo en las personas más grandes. Pero cuando está desarrollado, este chakra, sus atributos son la inteligencia, la intuición, una intuición muy desarrollada, la comprensión, el autoconocimiento, también está relacionado con la clarividencia, clarividencia, todos estos, sentidos extrasensoriales, ¿sí? Porque los dones, híjole, no hablemos tanto de dones, hablemos de sentidos extrasensoriales que está en absolutamente todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra. No hay un solo ser humano que no posea esas cualidades o esos sentidos. Es como decir, bueno, sí los hay, ¿verdad? Porque también es como decir quien está sordito, quien está mudito. Bueno, es algo así. La mayoría, no todas las personas tienen despierta la clarividencia, pero sí todas las personas nacimos con la capacidad de tener. Que en el camino, por alguna razón, se haya truncado, no quiere decir que porque no tenías el don. O sea, no puedo decir que la vista, que el gusto, que el oído es un don, ¿verdad? Es un sentido. Lo mismo es este tercer ojo, este chakra, quien rige estos sentidos extrasensoriales. Bien, cuando el chakra está desequilibrado, uno puede sentirse poco asertivo, temeroso del éxito, por el contrario, ser egoísta, puede manifestarse a nivel físico muchos dolores de cabeza, visión borrosa, fatiga visual, pero cuando está equilibrado, pues también uno es su propio maestro. No tenemos temor a la muerte y no tiene apegos a las cosas materiales. Bien, prácticamente que alcanzas un nivel más alto cuando ya está desarrollado, equilibrado este chakra. Bien, continuamos. El séptimo y último chakra, que es el Sahasrara o chakra corona, chakra coronilla, lo tenemos, ese que mencioné al principio, que lo tenemos fuera de nuestro cuerpo, está en el éter, está en el aura, en esta parte de acá. Este chakra es lo que nos conecta con la divinidad, con la confianza, con la fe. Cuando se encuentra, perdón, su color es el azul, es el, como violeta más bien dicho, es el violeta. Y tanto el chakra tercer ojo como el chakra coronilla o corona no representan a ningún elemento, más bien podríamos decir que representan al éter. Bien, entonces es de color violeta, algunos dicen que blanco, yo siempre he visto violeta, o casi siempre, ambos colores. Este es el centro de la espiritualidad. La iluminación, el pensamiento dinámico, la energía, permite el flujo interno de la sabiduría y trae el don de la conciencia cósmica. Cuando está fuera de balance, uno puede sufrir una sensación constante de frustración, sin chispa de alegría y con sentimientos destructivos. No tienes confianza en ti, no tienes confianza en Dios, la relación con Dios, con el universo, con el Altísimo, como le quieras llamar, se ve truncada, se ve afectada y por lo tanto tú también te ves afectado. Porque todos, absolutamente todos, necesitamos tener confianza en algo o en alguien, aunque sea en ti mismo. Y esa confianza también se ve truncada cuando ese chakra está desequilibrado y no se encuentra en su máximo esplendor, digámoslo así. Para mantener estos chakras equilibrados también podemos consumir alimentos que sean más balanceados, porque no lo rige ningún elemento. No podemos decir que es metal, que es madera, que es tierra. No, bueno, madera es tierra. Tendríamos que consumir alimentos más suaves, que no nos aporten demasiadas calorías, que no nos aporten
sobre todo cero azúcar. Bien. Aparte de que este chakra se conecta mucho con la meditación, con la energía Reiki, con el yoga, bueno, todos en general, pero hacer chakras tanto tercer ojo como coronilla, chakras de la mente. Bien. Bien, en nuestro centro de poder. Perfecto. Existen distintas técnicas para limpiar, energizar y equilibrar los chakras y los subchakras. ¿Tú sabías que además de tener 7 chakras principales, tenemos 349 chakras o subchakras más? ¿Sí? Y los tenemos repartidos en todo el cuerpo. Pero ese ya es otro tema que lo quisiera dejar ya para una próxima clase. Pero principalmente quería que viéramos, que aprendiéramos o que aprendieran la base de los chakras. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué energía les rige? ¿Qué emociones les rige? ¿Cuándo están equilibrados? ¿Cuándo están desequilibrados? ¿Cuál es su color? Porque a partir de ahí estamos partiendo ya para temas más avanzados, para temas en los que ya necesitamos saber, obtener esta información para comprenderlo y demás. Porque de pronto también nos metemos a temas más avanzados sin conocer las bases y nos vemos confundidos en el camino, me pasó. Así que bueno, estas son las bases para aprender sobre los chakras. En la próxima clase les voy a hablar acerca de todos estos chakras, subchakras, sus vórtices, cómo limpiarlos, y les voy a enseñar otras técnicas para limpiarlos y les voy a activar una técnica para que tú mismo o tú misma aprendas a limpiar tus propios chakras. Bien, esta técnica la hacemos con Reiki, entonces te voy a hacer una activación a la distancia para que en la siguiente clase que tenemos, que ya es con aportación amorosa, te voy a enseñar técnicas mucho más avanzadas y mucho más profundas para mantener ese equilibrio y esa armonización de tus chakras. Bien, excelente. Pues bueno, tenemos una participante en esta clase. Los demás se me durmieron, creo, no alcanzaron la clase. Así que, Serrano Cruz, si tienes alguna pregunta, alguna duda, entraste a media clase, pero no sé si quieras preguntar algo. O bien, nos estaremos viendo próximamente en la siguiente clase. Y por mientras, voy a estar subiendo y compartiendo esta información en YouTube. Bien, puedes abrir tu micrófono, bonita. ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿No? Perfecto.